Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el canal de Guanacos Gym. Señoras y señores, andamos activos y dinámicos. Hemos regresado, ¿verdad? Aquí en la Plaza Libertad. Pero andamos en modo detective. Modo detective, señores, buscando a Vanessa. Vamos a esperar a Vanessa, señores, hasta por ahí de las 5 de la tarde, a ver si se aparece, ¿verdad? Para bailar un momento con Antoniel, a ver qué tal, porque muchas personas acá en el canal quieren ver bailar a Otto con Vanessa. Entonces vamos a estar grabando, ¿verdad? Obviamente, y queremos hacer hasta tomas con dron, ¿verdad? En otra parte, no aquí en la Plaza Libertad, sino que en otra plaza, porque es algo que, una idea que nos dio una suscriptora. Saluditos de antemano también a todos los suscriptores que nos ven, a Cristian y a Denis también, que ahí están siempre activos y dinámicos en el canal, a todos los suscriptores del canal que siempre están pendientes, Chula Menina, don Giovanni 503, Aries 503 y también a Chibi Flores, ¿verdad? Santa Molina también, con todos los poderes activos dinámicos, y Ana María Beltrán, Maribel B, muchísimas gracias por todo ese apoyo, y a todos, sería mentira decirles que les voy a mencionar a todos. No me acuerdo de todos los nombres, señores, se me olvidan, ¿verdad? Todos forman parte aquí nuestros corazones, porque siempre están ahí apoyándonos, están ahí siempre con su like, pendiente de los en vivo. Entonces, y gracias, se les agradece en realidad, porque nosotros hacemos esto para entretener de corazón. Cielo Ali. Si es que hay un montón. Honeymoon. También, o sea, hay mucha gente que siempre está ahí apoyándonos, señores. Muchísimas gracias de todo corazón. Un ambiente normal, el que se vive acá en la plaza, como otro día normal, ¿verdad? Aquí en la Plaza Libertad. Los combos que están son los mismos de ayer. Tres, ¿verdad? Los que es don Mauricio, el combo de don Pablo y el otro Pablo también allá, que es el salvaje. Son los únicos tres que están, y nosotros pues esperando, dándole tiempo al tiempo para ver si viene. Trajimos nuestra bocina también, hasta manchadita ya de pintura. Estamos pintando la casa. Entonces, pero ese dedo lo trae lleno de pintura para que digan que él está pintando, porque no está pintando. Para que digan, ¿verdad? Para que digan que no, sí, pero de igual manera, o sea, ya estamos esperando nada más a Vanessa, señora. Vamos a ver, quiero tener el placer de compartir una pieza, dos, tres, cuatro de canciones con ella. No van a pensar que te puedo campear. Así es, la verdad que sí tenemos una musiquita ahí guardada, ¿verdad? Que la grabamos en el canal hace más de un año. Entonces ese mix está bonito, dura 9 minutos, y que lo disfruten ellos, que lo bailen, que lo sientan. La verdad es que Vanessa nos comentaba la vez pasada, bueno, a mí me comentaba que ya conocía a Otto también, ya lo había visto en otra parte, ¿verdad? Ya por Apopa, me dijo. Entonces, me imagino que han de tener una buena química también ellos dos, ¿verdad? Y eso es lo bonito. Sí, así es, la verdad, y lo vamos a hacer en la otra plaza, porque queremos que vean también lo que se vive en aquella plaza, ¿verdad? Un fondo o un escenario muy diferente, señores. Muy diferente, saliendo, pues, como te digo siempre, de lo común, de lo mismo, ¿verdad? Dándole un escenario por lo menos diferente. Así que, pausa y volvemos. Estamos esperando seguimos esperando ahí. Se encuentra Tilín con Otoniel. Son como almas gemelas, señores. Uy, no. ¿Ah? Ey, me llega, Eddie, porque esta está la moda ahorita. Flammers. Oh, bien. You speak English? Oh, you speak English? Yes. Cosa seria, vamos. Nosotros en dos clases nos quedamos con otro. Ándame, ya nos acercamos. No, yo me estoy yendo temprano porque el sábado me pasó un percance. Se quemó mi pedazo de gente, mi mamá. ¿Se quemó? Por el motivo. ¿Vente mamá temprano? No, gracias a Dios, porque me ayudaron a llevar allí. ¿La unidad de salud? ¿Al hospital? En el seguro. Ah, en el seguro. Pero gracias a Dios ya de esos. Y tiene como 3 grados. 3 grados de quemadura. ¿A poco me voy a quemar? Está fuerte. Es que ya estaba a un cuarto.
y le da juego. Y el juego es el A. Para el sábado. Me la te llamaron ustedes. Así es. Ahí viene Hugo, ¿ve? ¿Cómo estamos? Hola. Y aquí estamos de qué rato. Estamos esperando a Vanessa, ¿no la has visto? No, no la hemos visto. ¿Quién es? ¿Para qué no ha venido? Ya es tarde, man. Ya es tarde. Ya viene pero Lolita. Vamos pues, aquí vámonos en medio. Bueno, dicen que ya está por aquí, señores. Ya está por aquí. Vamos a ir a ver qué tal. Porque no la vemos. ¡Hey, nos vemos! Chale, yo estoy choco porque no la veo. ¿Por dónde dice? Sí. Sí, ahí esa partecita donde esté el novio no la vamos a grabar por respeto, ¿verdad? Porque... No, primero hablarle. Ajá, no, pues sí, ¿verdad? Primero veámosla. Porque ajá, yo no la veo. Veámosla. Yo no la veo. La verdad es que no. No la veo. ¿Por dónde la dice? Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Otro placer de conocerte. Gracias. Vengo de parte de mi hija y yo te sigo mucho en las redes sociales. Vengo de California. Quiero que me reúnas unas personalidades aquí. Excelente. Como, ¿su nombre cuál es? Pausa. Bueno, pues, ay, señores, ya vamos para la casa. Ahí pudieron ver que anduvimos buscando a Vanessa, ¿verdad? Estuvimos esperándola un buen rato, andaba con otra persona, ¿verdad? En ese momento, por eso no lo habíamos visto. Estuvimos para esperarla y esperarla y esperarla, ¿verdad? Pero al final la vimos, platicamos, nos dijeron al principio que no se podía bailar en otra plaza, que no podíamos hacer ese tipo de show o evento ahí, ¿verdad? Yo le dije nada más un videito, es nada más para un canal de YouTube, no es la gran cosa, le dije yo, o sea, la que voy a hacer no me voy a tardar tanto, no me voy a quedar tanto tiempo, ahorita vamos pasando además por lo que es la Plaza Libertad, señores, y... Esperamos pues, de verdad, de todo corazón, yo espero que sea de su agrado, ¿verdad? El video que les voy a mostrar, me he tomado mi tiempo para editarlo, ¿verdad? Todavía a estas horas de la noche son las 6:30 y la gente todavía está bailando ahí, es más, la catracha ya anda bailando ya con todos los poderes, ¿verdad? Mira, se escucha todo, se escucha, yo espero que se escuche la música, ¿verdad? Los señores, miren ahí, también bailando, los señores aquí. Chale, la gente ya no mira. No, pero de igual, es el ambiente, como les digo, lo mismo todos los días. Hoy sí, no sé cómo, por qué se ha quedado tan tarde. Primera vez que lo veo que se queda tan tarde, porque ellos a las 5:30 ya calabaza, ¿verdad? Cada quien para su casa. Estamos en acuérdate que estamos en horario navideño. Navideños también. Otto, ¿no han visto todavía el video, Otto, de lo que fuimos a grabar y todo? Pero, ¿qué te pareció a ti? Haber bailado con Vanessa. Pues para mí la verdad me encantó la experiencia. Se siente bonito porque fue como un reencuentro ya hace años, ¿verdad? Que aún no veíamos. Entonces, incluso me dicen, casi no cambias, o sea, siempre te ves el mismo y verdad, y tu misma energía. Entonces,
la verdad que me gustó que también se pudo solucionar eso de que no se podía bailar ahí. Nos permitieron, de hecho las personas que iban pasando se quedaron a disfrutar un poco de lo que estábamos haciendo ahí, ¿verdad? Entonces, de lo que estábamos haciendo ahí. Entonces, me gustó porque la gente que no ve bailar, porque como las personas que mayormente se quedan ahí, por donde está la ceiba, ahí pasan todo el tiempo, no bajan allá a la plaza, a la Plaza Libertad. Entonces, pues, ya fuimos y estuvieron de espectadores, allí se hizo la ruedita, vea, una ruedita sana. Así es que para mí fue un placer el compartir este baile con ella, ya que me sentí bien porque ella me dice, bueno, yo no sé si te voy a seguir porque yo ya tengo bastante, vea, que ya no lo ejerzo, pero la verdad que no pierde el toque. Es una chica que tiene una energía, tiene una vibra y la transmite. Así es. Y me sentí con ella identificado porque yo soy del que voy a disfrutar la música y alrededor ya no veo a nadie, sino que estoy disfrutando mi momento. De hecho, me dice, ya me siento relajada, siento que sudé las calenturas que he estado teniendo, porque estaba enferma y por eso había faltado ayer. Entonces, normalmente siempre ella viene bien frecuente. Yo, las veces como habíamos dejado de venir, Charlie, no había podido tener la oportunidad de podernos encontrar. Pero qué bonito, y bueno, hemos quedado pues que vamos a seguir haciendo cosas más diferentes que sean de agrado para ustedes. A ver qué tal, ¿verdad, Charlie? A ver qué tal, la verdad. Ramón, ¿qué te pareció? Vos, ¿verdad? La gente no lo ha visto todavía el video, Ramón, pero... Tengo la exclusiva. Mirá, la verdad es que... Cuando uno hace contenido, cuando uno hace contenido propio, se siente esa como alegría de que estás haciendo algo. O sea, vos, bueno, yo de mi parte pienso de que desde que salís de tu casa, siento que ya traes la idea qué es lo que vas a hacer. Así es. ¿Qué es lo que vas a crear? ¿Qué contenido vas a hacer el día de hoy? De repente te dan las oportunidades de que ¡boom! Apareció el boom. Ahora, ¿qué pasó? Esa muchacha, o sea, con otro hacen una pareja bastante bonita. Tienen carisma, bailan, se ve aquella energía. Viste, en un ratito ahí en la plaza se hizo una ruedita. Sí. ¿Y qué? ¿Podés o no podés grabar? Pero se sí, hizo. Así es. Sí, así es, la verdad que también agradecer a las personas pues a las que nos allegamos para decirnos, sí, dele, no hay pexicola con la salvacola, ¿verdad? Agradecerles también porque fue parte también de ellos que nos diera valor, ¿verdad? Sí. También de ir, porque pedimos permiso, señores, a los que se les tiene que pedir permiso. Pero muy amables. Muy amables, así la verdad, y todo eso. Rebe, ¿cómo sentiste vos? Rebe, el ambiente del baile. Agárrenlo. Ah, pues, saludito para todos. Estuvo muy, muy bonito. La verdad que se saben cómo coordinar bien los dos, Otto con Vanessa, y se vio muy bonito. Nada más. Es que me gustó, Charlie. Sí, sí. De que al señor con el que te acercaste a hablar, hasta se quedó a ver el baile. Sí, también se quedó a apreciarlo, y eso es bastante bueno. A Miguel, porque no lo ha visto, Miguel esperando el video, está igual que usted. Igual que usted, se la perdió. En sala de espera, pero. Opinar después del video, tío. Ajá, sí, la verdad es que. Yo espero que sea de su agrado. Sí. Espero de todo corazón que sea de su agrado. No los quiero hacer esperar más, así que. Usted es el que va a ver, va a disfrutar, va a sentir. Usted que lo pidió, ustedes como suscriptores del canal de Guanaco G pidieron este baile. Así que así vamos. Si usted, los suscriptores lo pidieron, ese es el tema. Los suscriptores lo pidieron. Nosotros lo hacemos. Nosotros lo cumplimos. Vanessa y Otoniel bailan juntos por primera vez. No, que no. De primera fila. Huelule, mano. Y exclusivo, ¿eh? Exclusivo, ¿verdad? O sea, le vamos a poner derechos de autor a este video, señores, por motivos de control de calidad, ¿verdad? Así que,
chéquelo y quédese disfrutando. Tiempo de no ver los carros. Este rico baile, de veras. Ey, los carros Coca-Cola. Espérenme. Este es un comercial. Ajá, ey, de veras. Es cierto. Otra raya. ¿Viene otra vez? Cheque lo que usted que lo vio aquí. Ajá. En el canal de Guanaco. Vamos a ver entonces cómo quedó la bailadita. Música de gusto.
Bueno, pues ya, señores, venimos de grabar, ¿verdad? Esperamos que les haya gustado lo que es el video bailando Otto con Vanessa. Ya que ahí están, mire, que queremos ver. Le estuvimos esperando por ahí, Vanessa, desde temprano, ¿verdad? Ayer venimos, la esperamos como agua de mayo también. Pero ya les expliqué. Veníamos en modo, dijimos, espías. Sí, espías, ahora este día. Pero sí. Es que yo les expliqué, estuve enferma, de hecho hoy venía con fiebre. Pero la bailadita la sudé y todo nice. Ajá, exacto, excelente. Ya ha estado bastante enferma. Ayer también tuvo una fiebre bastante fuerte, me estaba contando. Y pues lo rico es que nos encontramos acá, gracias a Dios. Y me permitió, ¿verdad?, bailar con ella. Tiene un carácter bien lindo, la conozco de a tiempos. La conozco de a tiempos. Porque hemos sido, ella ahora es bailarina retirada, pero ella ha bailado en bastantes grupos y compañías. Así es que conoce bastante el baile, me encantó. Me gusta porque me entiende, la entiendo y la energía está. Así es. Sí, la verdad que para mí es un placer y un honor, Daniel, haber compartido pista contigo. Pues una excelente persona, muy humilde, amoroso y un excelente amigo. Gracias por reunirnos, Charlie, gracias. Ajá, exacto, no, gracias. Porque ya teníamos bueno rato, como imagínate, yo a un extremo del mundo, sí. Y al otro, ¿verdad? Así es, que... pero esperamos que no sea la primera vez, por supuesto. No, ¿verdad? Claro que no. Vamos a seguir deleitándonos nosotros y a la vez a ustedes. Vamos a ver si hacemos algo. Vamos a hacer unos trajecitos de baile. ¡Oh, excelente, Otto! Y volvemos a recordar, montamos coreografías. Ok. Ya se pone bonita la cosa. Así es, así que esperen nuestros videos. Espero que vean este video. Acuérdense, gracias porque siempre están pendientes del contenido. Un placer para nosotros y para el televidente que tenemos detrás de este canal de YouTube. Así que para todos, pues, pase feliz noche. Suban sus likes. Compártalo y suscríbanse. Y sigan invitando. Que eso así es. Eso, qué lindo. Si usted se quedó hasta el final del video, regálenos un like, un comentario, suscríbase al canal si no está suscrito. Y bendiciones para todos.